hemos lanzado hoy una aplicación que se llama Mendotran Cuando Subo, que está tanto en la página de Mendotran como en, para el caso de teléfonos Android, en el Play Store, en el cual vamos a poder saber en el momento exacto en el que llega cada colectivo, claro, para poder proyectar y programar mucho mejor el viaje y saber que si dejamos pasar uno, saber en la aplicación y en el teléfono, sabemos que no todos tienen teléfono. Bueno, pedimos solidaridad también, uh-huh, a la población, para que si alguna persona ha tenido que dejar pasar un colectivo y no tiene la posibilidad de tener el teléfono, lo tenga el de al lado. Saber cuánto falta para que llegue el próximo con exactitud. Eso lo hemos hecho en base al sistema inteligente de transporte que tenemos, en el cual tenemos un GPS en cada unidad. Bueno, ese GPS va a estar en el teléfono y en la computadora de los usuarios del servicio de transporte. ¿Nos repite la página? La aplicación hay que buscarla como Mendotran. Sí. ¿Cuándo subo? Bien. Es una aplicación distinta a la de Mendotran. Ok. Y la página es www.mendotran.com.ar. Hay, uh-huh, una pestaña que dice ¿cuándo subo? Y ahí también tenemos, para los que no tienen Android o para los que no tienen teléfono, pero tienen acceso a alguna computadora previo a salir a tomar el colectivo, la posibilidad de saber exactamente cuánto falta para, claro, que llegue el colectivo a la parada. Porque sin duda que va a haber un desfasaje. No sé de cuánto, puede ser de 10 minutos, de 15, entre uno y otro. Depende del colectivo, depende de la frecuencia. Estas medidas generan trastorno en los usuarios. Nosotros no queríamos disponer una medida, sí, que la tenemos que tomar para evitar el contagio sin tener alicientes, distintos, uh-huh, alicientes, uh-huh, para las personas que sí o sí se tienen que transportar en transporte público, como son los trabajadores y como son muchas personas que concurren a estas entidades a realizar distintas actividades, tanto bancos, administración pública, uh-huh, o comercios. Hay muchos pasajeros que de hecho no se querían ni subir si el colectivo iba lleno. Es una medida de prevención bastante importante, a pesar de que esto va a generar alguna incomodidad hasta que encuentren el horario preciso de su colectivo. Por supuesto, como todo cambio. Pero ya pasaba que hay pasajeros que se quedaban abajo para no subir y justamente estar al lado o pegado de otro pasajero. El problema que se intensifica en estas situaciones es que prácticamente en Mendoza todas las actividades comienzan a la misma hora. Bien. Por lo tanto, tenemos horas pico que están muy marcadas en la provincia, que es 7:30, 8 de la mañana, entre las 2:30 y la 1:30 del mediodía y entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde. Este tipo de medidas tienden a achatar la demanda, uh-huh, en el transporte público y ayudar a los usuarios a no tener que estar aglomerados tanto en la parada como arriba de los colectivos. Sí, o sea, bien, por eso buscamos un aliciente a la incomodidad que estamos generando en virtud de una pandemia, ¿no? Uh-huh, claro, claro que sí. Meme, con respecto al cierre de los comercios, hablábamos de que van a arrancar o van a levantar las persianas a las 10 de la mañana. ¿Se ha hablado de esta posibilidad de hacer horario corrido o van a cerrar igual el horario que están haciendo hasta el día de hoy? Le pregunto, desconociendo lo que se habló en la conferencia de prensa hace instantes cuando estuvimos. Sí, no hay problema. La jornada no se reduce. Bien. ¿Eso qué significa? Que también va a depender de las posibilidades, de la capacidad que tenga ese comercio en hacer horario corrido o no. Queda se recomienda criterio que lo puedan hacer. Nosotros estuvimos reunidos con el titular del Centro de Empleados de Comercio, con Guillermo Pereira, ayer charlando estas medidas, conversándola con él, y nos daba la pauta de algunos comercios del microcentro que por ahí no tienen las condiciones necesarias para que el empleado se quede de corrido, para que pueda comer, para que tenga acceso. Entonces, perfecto, en general, esperamos que, digamos, la jornada nosotros no la estamos reduciendo con este decreto. Uh-huh. Apelamos al criterio y al sentido común del dueño de comercio, del empleado, para poder ver en esa situación mejorarle las condiciones a la persona que se tiene que trasladar en transporte público, siempre con la idea de que no estemos todos a la misma hora esperando el colectivo o la gran mayoría, que es lo que ocurre habitualmente. Bien, lo vamos a estar repitiendo sin duda mañana, el viernes también, para que la gente, los mendocinos, estén en alerta y sepan de los cambios y las modalidades a partir del lunes. Solo aclarar, bueno, sí, que es a partir del lunes, perfecto, lógicamente es feriado el lunes, sí, así que la administración, verdad, pública, probablemente gran mayoría de ellas no está funcionando, pero se hizo con un tiempo prudencial para poder acomodar cada uno de los horarios. Nosotros sabemos que estas medidas generales son difíciles en la casuística, uh-huh, después, uh-huh, en general, digamos, tienen un objetivo, pero en la casuística apelamos al criterio y al sentido común de los ciudadanos y de los mendocinos, que hasta acá venimos trabajando bastante bien en el tema. Mema, muchas gracias.